A ver qué. ¿Por qué? ¿Dónde grabas? Porque estamos aquí el día de hoy transmitiendo desde el vivero perenne y va a suceder una polinización. Yo no había venido aquí, pero está súper bonito todo. Hay muchas floraciones. El calor de estos días, aunque quizá de pronto se puede sentir un poquito agobiante, al menos para las plantas les ha ayudado mucho porque por fin pudieron abrir sus botones y el hecho de que se haya como retrasado un poquito por el tema de las lluvias hizo que entonces varias flores de varios ejemplares coincidieran, y creo que eso no sucede todo el tiempo y por ello estamos aquí documentando el momento. A mí no. Yo no quiero salir. Eso lo cortas, por favor. Esto está muy raro. Están como cafés. Estarán sanos. A ver, aquí si alguien experto nos pudiera apoyar. Déjalo fijo, baby, para que se vea. Fijo, fijo. Uy, no, con mi pulso y el así, tuyo así, juntos. Así, así. Ahí se aprecia súper bien. Es como una coloración marrón. Si lo ves raro, yo diría que no usarlo para no, hasta no, el final, o sea, quizá. No tendría por qué estar raro. Es diferente. Es diferente, pero probablemente pues es normal. Introduzca sonidos. Plantísticos. A ver. Oye, estoy viendo en la caja de allá una plantita que simula ser una sola, como si el agave que está acá a la izquierda, creo que es el cuadricolor, tuviera una hoja muy alargada y cayera en otra maceta. Pero son dos plantas diferentes. Se ve súper padre. Me voy a acercar tantito. Este es un agave que perdió una hojita y solo le queda esta. Y de hecho, bueno, pues se ve bastante rara. Y el otro pues es el agave entero. Pero esta plantita se ve rara. Está como en pudrición. Uf. Falleció después de mucho tiempo de estar ahí. Que si largo, que si no largo. En vida respondía al nombre de agave desmetiana, es que, o algo así. No, este sí era americana. Americana. Pero ultra güero. Sí, es complicado, creo, con los que no tienen tanta clorofila, porque no pueden hacer procesos de fotosíntesis no y así problema. Tan padres. Y al final, pues eso repercute como, es como el sistema inmune, como si no pudiera terminar de fortalecerse y entonces ante cualquier adversidad, pues está ahí en peligro, latente. Pero bueno, enfoque.
Yo digo que no grabes todo. Yo sí, sí quiero grabar porque necesito como contenido más extenso, creo, en YouTube, para poder monetizar. O sea, ay. Oye, cómo ha crecido la crestita, ¿verdad? Sí, se ve gorda. Se ve gordísima. Ya quedó súper. Esta también es una flor. Sí, es la chinchoa. Shinshouan. Wow, nunca la había visto. Es la primera vez. La primera vez que florece. Wow. Está bella. A ver si podemos sacar de aquí una foto más o menos decente. Qué bonita, es una flor que sus pétalos son así, estos churritillos. Y dentro lo de color amarillo, pues es el polen. Nunca había florecido, es la primera vez que yo la veo también, así que bueno, estamos compartiendo todos este momento. Es que hoy hay muchísimo color, muchísima vida aquí. Se ve todo verde. Hazle suma a esta flor. A ver. Que es bicolor. Sus hojas de fuera se ven pues muy rositas y las de dentro amarillas. Ahí creo que se alcanza a percibir súper bien. O sea, no todos los acabanas son bicolor. No. Este es, por ejemplo, una acabana, pero normal. Esta flor me encantó. Me encantó, es como una coronita o una piña o algo así. Está súper bella. Es su primera flor También. con nosotros y el sur. Qué cosa tan bonita. Es la segunda, pero la primera no coincidió con ninguna. Es Está la bien segunda, pero pues la bella. primera que se polinizó. Aunque ahí se le ve como un pequeño frutito, ¿no? O No, es es un una flor botón. nueva. Ay, fuera. Y Este sigue en pues, a ver. crecimiento. Es también la primera vez que yo veo una de estas y estas a veces no traen el órgano femenino y pues no, mira, esta sí trae, está bien escondido. Pero pues en una de esas sí pega. Que no están abiertas. Nada espelucada.
pelucada esta. Que ya le arranqué casi todos los. Ahí tiene un gusanito. No sé si lo alcanzas a ver. ¿Dónde? Por ahí caminando entre el polen. En el video sale bien clarito. Ay, no, estoy viendo una suku medio rara. Chance que también va a morir. O que se ve rara, como que se abrieron sus hojas. Probablemente eso indique pudrición o algo raro. Ahí está la mesa de, digo, la como los anaqueles donde hay botecitos de germinación. Unos cactusillos creciendo. Unas cuantas piezas peculiares. ¿Cuál es composiciones? La esa de allá. No, pues no sé. ¿Qué estás viendo? La... No, no está mal. ¿No está acabo mal? De poner ayer ahí. Ah, ok. Qué bueno. Bueno, yo creo que, pues si es fertilizable, ya está fertilizada, tendría que... No, fertilizada, polinizada, sí, si es fértil, ya está polinizada y tendría que dar fruto. A ver qué, ¿sabes?, sucede. Sí lo logré, pues, pero pues si no da fruto es porque no es fértil. Y es una característica de los Shinshowa. A ver qué sucede. Tampoco es que sea imposible, ¿sabes? Ajá, a ver qué pasa. El hecho de que abra así en coronita, como falda invertida en bailarina, es porque no hay, está soleado y no hace suficiente calor. Okay. Mira, esta está bien bella. Se está poniendo muy interesante. ¿Es un tiger? No, hombre. Este. ¿No es tiger? ¿Algo? No. ¿Qué es? ¿Un Astrophytum asterias? Es un purple red o purple orange, que es de lo más raro en las astros, en los astros. Y por su patrón de variegación está bien chido, así como atigrado. Uh-huh. Así le podemos poner así, si nos deja Javier. Javier, si estás viendo esto, responde. No, este no es de Javier, o sí. Se cancela Javier. No. Falsa alarma, pero bueno, es que no me acuerdo. Por ahí quien lo reconozca, que nos diga. ¿Se le puede poner Tiger? ¿Nos dan chance? ¿O qué ondi? Ese es. Que como ya crecieron un chorro. Es este. ¿Dónde está? Eso es.
es, se me hace que este es de Gibran. A Gibran yo no lo conozco. No. Este es un infiltrado mío. Ajá. Mira, la productividad de este. Y así como este, también es este. Que dan muchas flores y fructifican muy bien. Y están enormes sus frutos, siempre tienen mucha semilla. Como que traen buena genética. Sí, muy buena. Y estos sí son de semillas de Javier. Injertados por Chuy Aguilar. Órale. Saludos, chicos. Si están viendo por aquí. ¿Qué es esto? Un botón abortado. ¿Quieres mostrarlo? Está súper mini. No enfoca, de hecho. Aquí también hay otro infiltrado. Ese ya es de la colección. Ya cambió de dueño. Hasta el nombre se le borró aquí. Saludos. A ver. Este ya está. Este ya está. Y este ya está. Y aquel ya está. Pues nada más falta este. Y voy a usar pues la cámara. Me encantan los colores de la imagen, amarillo, rosa, verde, colores vibrantes. Pues ya se ve bien impregnado todo. Es que también sueltan mucho polen. A veces ya. Con una sola pasada ahí, pero bueno, sí. A ver, le voy a dar otra. De hecho, creo que ahí en la toma se alcanza a ver bastante bien cómo está esparcido. Sí, ¿verdad? Sí. Es como un mini cosmos. Como que llegue hasta el fondo y ya. Igual y sí, a veces nos pasan desapercibidas las de las otras mesas, pero seguro que sí hay. Voy a tratar aquí de acercarme para hacer el mayor zoom posible. Espero que se vea claro, ahí se ve súper bien. Mira esa, quién sabe si vaya a abrir hoy. Probablemente sí, ya está listo. Chance. Pero pues, apenas llevarla a la terraza. Ok, bueno, ya voy cerrando aquí este video. Nos despedimos. Nosotros les mandamos un abrazo, un saludo desde Monterrey.
Dinos desde dónde estás viendo este video y comparte por aquí tips, consejos, sobre todo si estás en clima semiseco como el de nosotros, consejos para tener plantas bonitas y pues cultivos exitosos. Saludos, hasta pronto.